verdad que es un logro nuevamente histórico para cerca de 500 trabajadores que prestan servicio de remolque y grúa en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad echó a dos empresas porque no cumplían el contrato. Hemos logrado que los 25 años de servicio que tuvieron estos compañeros, los 500, sean indemnizados en una sola cuota y sigan trabajando en nueva empresa con el régimen de camioneros, con el convenio de camioneros. Bueno, ¿cuál es tu relación hoy con la CGT, con el triunvirato? Normal. Hay discusión en el gobierno, hay discusión en la oposición, hay discusión entre los periodistas y en la CGT también, pero estamos todos juntos. El objetivo es uno. ¿Usted fue ignorado el lunes? ¿Por qué? ¿Lo invitaron? ¿Por qué no le invitó la CGT? No sé, pregúntale. Nada, no pasa nada. Me voy a poner celoso por un asado. Yo tuve la posibilidad de decirle al presidente los reclamos puntuales para los trabajadores. Estamos todos juntos. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante para controlar la inflación. Es tema de charla cada vez que hablamos con el Presi, con la Vice, con Sergio o con cualquier funcionario del gobierno. Yo hago responsable totalmente a los empresarios. Los tipos se la están llevando en pala. Fíjate el campo. Liquidó al dólar soja y la llevaron millones de dólares. Y no bajan. No hacen ese esfuerzo para que los alimentos bajen. No, los tipos se la siguen llevándola. El gobierno está haciendo un esfuerzo importante y ojalá que estos empresarios de una vez por todas sean solidarios con el pueblo argentino.